Hola a todos, estamos en un nuevo video y vamos a comenzar con la noticia de hoy y es que hay un nuevo equipo, uno de los nuevos equipos de la conferencia oeste que se va a unir por... Yanis Atentocompo van a entrar a la puja en caso de que Yanis Atentocompo llegue a agencia libre en el 2021, y ese equipo son los Dallas Mavericks que buscarían formar un Big Three espectacular de estrellas europeas y formar prácticamente un equipo europeo en donde sus tres pilares fundamentales serían de Europa. Eh, bueno, Yanis Atentocompo, como sabemos, es un jugador que en este momento está muy comprometido con, con los Milwaukee Bucks para ganar las finales, eh, esto se habla muchísimo de que si Giannis compo no llega por lo menos a las finales con los Milwaukee Bucks, podría eh, irse del equipo de los Milwaukee Bucks gratis en el 2021 y hay que recordar que eh, Giannis compo puede renovar con los Milwaukee Bucks, tiene ahí una opción para eh, expandir su contrato con los Milwaukee Bucks en caso de que él quiera. Y en caso de que pues, sea campeón y quiera quedarse muchísimo tiempo en los Milwaukee Box, ya ni puede decirle a la gerencia saben qué, quiero firmar mi extensión de contrato ahorita mismo y quedarme en Milwaukee por mucho tiempo más y es que el dueño de los Mavericks Mark Cuban este gran empresario amante de los jugadores europeos dijo que los Dallas Mavericks serían uno de los equipos eh, que buscarían sí o sí a Janis Antetokounmpo una vez que llegue a la agencia libre en el 2021 y Mark Cuban dijo que el, el dinero no es problema ya que el equipo de los Mavericks tiene espacio salarial suficiente para absorber no solo el contratazo que le darían a Janis Antetokounmpo que podría estar arriba de los 200 millones sino también el contratazo que en un futuro tendrían que pagarle a Luca Doncic lo cual convertiría a, bueno un, un mega equipo con una, con superestrellas y sin duda serían muy muy pero muy bien pagados y es que el equipo de bueno Dallas Mavericks dijo que Janice eh, Tetocompo es un jugador muy pero muy especial un jugador que tiene mucho talento y sin duda dicen que podría ser la pieza que les falta a este equipo de los Mavericks para volver, para volver a las finales y seguramente ganar las finales y es que este equipo de los Dallas Mavericks si vieron eh, los playoffs contra el equipo de los Clippers fueron partidos muy buenos eh, tuvieron mala suerte porque en algunos momentos en el juego número uno expulsaron a Kristaps Porzingis, Luca Doncic luego se terminó lesionando el tobillo eh, luego Kristaps Porzingis estuvo fuera porque se volvió a lesionar pero tú imagínate si este equipo de los Dallas Mavericks con Kristaps Porzingis y Lucas Doncic les complicaron por momentos a los Clippers al grado de ganarle dos juegos. Tú imagínate lo que hubieran hecho eh, Luca Doncic y Kristaps Porzingis sanos con Jens de Compo. Sin duda, yo creo que podrían haber llegado por lo menos a un juego 7. Y por lo menos hubieran ganado, le hubieran ganado al equipo de los Clippers. Así que ahí está. Eh, es muy importante lo que haga Yanis en este momento, en esta temporada y en la siguiente. Yanis, se atento en este momento que estoy grabando el video, va perdiendo la serie contra Miami 1-0. Es el primer juego. También les pasó así contra Orlando y terminaron ganando los otros cuatro. Pero es muy, pero muy importante que Yanis llegue a las finales y que las pueda ganar, o por lo menos que pueda llegar, porque así Milwaukee le estaría demostrando a Yanis que este equipo puede ganar un anillo, eh, pues ahorita, en este momento, y que es un equipo que tiene todo para ganar un anillo. Y si Milwaukee queda eliminado contra Miami o queda eliminado en las finales de conferencia y... y y pues no llegan a unas finales de NBA yo creo que ya ni se lo va a pensar demasiado y va a decir mira puedo estar en Milwaukee tal vez pueda pues seguir ganando pero eh, unas finales quién sabe si pueda llegar algún día en Milwaukee hay varios equipos que ya tienen superestrellas varios de estos ya tienen experiencia como el equipo de los Warriors y pues tal vez podría ir allá e intentar ganar un anillo. Así que ahí están los Mavericks que van a ser un equipo muy, pero muy rudo en caso de que Giannis llegue a agencia libre. No solo los Mavericks, yo creo que Media NBA va a ser, van a intentar por lo menos tener una, una reunión con el griego. Y eh, sin duda, yo, a mí me encantaría ver a Yanis en los Mavericks, tres superestrellas europeas. Sin duda, esta sería una gran dinastía. Luca Doncic es un jugadorazo, Kristaps Porzingis es un jugadorazo. Y si le añades a Yanis a Tetocompo. Podría haber dinastía de los Mavericks sin ningún problema. Así que, bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.